¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Como ustedes saben, en las últimas décadas se incrementaron los cuerpos tatuados entre adolescentes y jóvenes. ¿Qué expresan? ¿Qué nos dicen estas marcas? ¿Qué aspectos de esta época que transitamos inciden en estas elecciones? Vamos al encuentro de nuestras invitadas. Algo me hace sentir inmortal. Algo me hace sentir bien y mal. Aquí estamos con Ona y le vamos a preguntar, ¿qué características de esta época inciden en estas elecciones, decisiones de adolescentes y de jóvenes? ¿Qué tal, Ona? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, contanos, ¿cómo interviene la época, la sociedad, la familia de esta época? Bueno, esta es una época muy particular. Las características centrales, desde hace ya dos décadas diríamos, ha sido una tremenda aceleración del cambio cultural y social, como nunca visto, digamos, en tan poco tiempo, en otras épocas también. Por supuesto, todos somos hijos de la cultura y nos vamos formando y nos vamos comportando y estableciendo prácticas en relación a la cultura en que nos inscriben nuestros padres y en la que nos toca vivir. Hola, papá. Hola. ¿Pasa, monstruo? Hola. ¿Tú qué haces aquí? Nada, he venido a veros. No, si eso ya lo veo. ¿Has avisado a tu madre, por lo menos? Sí. No, avisa. Eso no es un hombre convincente. ¿Habías visto tatuar alguna vez? No. Mira, este es el dibujo. ¿Habéis terminado ya el dragón? Sí, pero ahora no se puede ver. Solo para que lo vea ahora. He dicho que no, Alfredo. Venga, hombre, deja que lo vean. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué se marcan de distintas maneras? Bueno, ¿por qué la elección del cuerpo para marcarse en primer lugar? ¿No? Esto que vos decías de esta sociedad, de esta cultura actual, donde todo cambia rápidamente, donde todo se vuelve obsoleto velozmente, hace que los apoyos, las apoyaturas, digamos, de la personalidad emocionales del chico, ya no se centren tanto en la familia, que también han sido devastadas por las crisis económicas, laborales, padres sin trabajo, 30.000 desaparecidos hace no tantos años, aunque parecieran que fueran muchos. Son todos indicadores de grandes turbulencias sociales y culturales que fueron marcando situaciones de gran angustia. De mucha pérdida. De mucha pérdida. Acentuado, digamos, en el 89 por la caída del muro, donde empieza también la gran difusión de las comunicaciones veloces a distancia con la tecnología, los avances tecnológicos. Con lo cual, todo este panorama arma una, lo que en ese momento se llamó la globalización, donde de golpe empezamos a ver en los años 90, 95 en adelante, que este fenómeno del marcarse el cuerpo empieza a invadir todas las capas sociales que antes estaban restringidos quizás a los presos o a los marineros como Popeye, ¿no? Olivia siempre le miraba el tatuaje a Popeye, creo. Y empieza, decía yo, a contagiarse a distinto tipo de adolescencias, ¿no? Sin importar la clase social o el medio cultural del cual provenían. Este panorama que decía recién, con esta aceleración y este estado de cambio permanente, traen una sensación de incertidumbre que yo creo que es la predominante en, digamos, en la conformación emocional actual, ¿no?
Esto produce una cantidad de otros fenómenos, como por ejemplo el aplanamiento generacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que empiezan a desaparecer las generaciones con un ideal donde la adolescencia pareciera ser aquello aspirado por todos. Los chicos quieren ser adolescentes. Los adultos también. Empieza, claro, a adolescentizarse la adultez. Empiezan a surgir todas estas figuras del pendeviejo, la mamá que quiere vestirse con la ropa de las hijas, etcétera. Los adolescentes que de otras épocas, los niños y adolescentes de otras épocas, para los cuales los padres eran la fuente de sostén y también de conocimiento, porque todo aquello que infundía temor, desconocido, etcétera, en aquella época eran los padres los que sabían, los padres y los maestros. Dejaban marcas. Claro, dejaban marcas, sostenían esas marcas, cosa que actualmente son más los adolescentes pareciera que son los que saben y los padres los que tienen que preguntarles. Pero este tema de la incertidumbre y de la nivelación generacional trae como una caída abrupta del apuntalamiento, ¿no? Apuntalamiento llamamos a este sostén, a este apoyo que necesita la organización mental para poder crecer, transformarse y poder, por supuesto, accionar en un mundo caracterizado por la cultura en la cual fue insertado este chico, digamos así. ¿Y cómo es vivido todo esto por los padres? ¿Cómo incide en el vínculo? Por supuesto, los padres estaban espantados. Tuve muchas consultas en relación a que los hijos se querían hacer piercings o perforaciones, o incluso las peleas campales en las casas, en las familias, porque el chico quería ponerse un arito más que el que correspondía tradicionalmente en la oreja. Y en realidad los padres lo que sienten es que cualquier cambio en el hijo crea una situación de desconocimiento donde el padre no puede verse reflejado en ese hijo que ya no responde a las características y a los ideales o a los anhelos. No lo reconoce. Claro, no lo reconoce como propio. Y justamente una de las causas por las cuales los chicos, una de las causas, porque yo creo que hay muchas y muy diversas, para que alguien elija hacerse un tatuaje, por ejemplo, es que el chico pareciera lograr varias cosas con un tatuaje. A nivel inconsciente estamos hablando, ¿no? No es que lo piensa. Si ellos dicen, es porque me queda lindo, o porque me gusta, o porque se lo hacen todos, ¿no? Para empezar, tiene una connotación de muy fuerte pertenencia el tatuaje. Empieza a desparramarse, digamos así, o a practicarse el tatuaje en función de ser como los demás y recibir una marca específica que, por otro lado, es indeleble. Y los hace únicos. Los hace únicos. Después ya no son tan únicos porque todos lo llevan, ¿no? Como diría Foucault en las comunidades de resistencia. Aquello que empieza, digamos, como algo con lo cual se oponen a lo establecido o, digamos, la famosa rebeldía adolescente, termina siendo una característica más absorbida quizás por esta situación donde el mercado es el rey, ¿no? Es el que comanda todo. ¿Sí? Viviana, ¿puedo hablar con vos? Sí, pasa. Siéntate. ¿Ves el tatuaje? Es una mangosta, un animal de oriente. No lo tenía cuando nací, no lo tenía cuando cumplí un año, sí lo tenía a los 3. Mamá me lo hizo antes de irse, es lo único que me dejó. Papá dice que no sabe qué pasó y yo quiero averiguarlo. Paco, yo puedo entender que estés celoso, es razonable. Pero no entiendo por qué me haces esto. Estos días son importantes para tu papá, para mí, y me encantaría que lo fueran para vos. ¿Y vos querés irte con tu viejo? Yo solo le pedí que me ayudara a averiguar algo. ¿Pero por qué justo ahora?
No puede esperar, ¿no? No, porque tienen hambre y tienen hambre. Bueno, pero si no comer, no se va a morir. No, no se va a morir. Pero cuando necesitan algo, llora. ¿Y cómo haces para explicarle que espere? Mira, Viviana, yo me voy a ver este tatuaje todos los días. Cuando me levante, cuando me acueste, cuando me bañe. Puedo esperar, pero tampoco me aguanto. Sí, estoy celoso. Pero eso sí me lo aguanto. ¿No le regalé ese muñeco, acaso? Por supuesto, cualquier tipo de característica que se practique con algún tipo de forma compulsiva, por ejemplo, los tatuajes múltiples, donde hay chicos que no pueden parar de hacerse tatuajes o no pueden parar de hacerse perforaciones, eso entonces ya entra dentro de la categoría del trastorno o de algún tipo de perturbación emocional. Como con cualquier otra característica. Claro. Lo demás tenemos que pensarlo como características de época donde el chico busca una marca que lo identifique, donde pueda ser visto por lo demás en una cultura en la cual mirar y ser mirado es lo fundamental, en la cual tienen que estar cambiando permanentemente y aquello que pareciera sostenerlo muchas veces es un tatuaje que lo va a tener de por vida, algo que va a ser permanente en su vida. Y eso muchas veces es lo que están buscando, ¿no? Como puñales, como un tatuaje, como mujer, me instalo en la noche.